Gracias por invitarnos a este proyecto de huertos escolares en coordinación con UABC Feiri. Muy bien, gracias por supuesto a la delegada de esta jurisdicción Atay Centenario, Miriam del Sol Merino. Gracias al secretario de Desarrollo Social Municipal, licenciado Rodolfo López Fajardo. Gracias al director de la escuela, el licenciado Manuel Ferrer López. Gracias por estar con nosotros. Al alumno José Antonio Contreras Hernández, licenciado en Economía y alumno de la Maestría de Ciencias Económicas. Muchísimas gracias al personal docente y por supuesto al licenciado Javier Peniche Bustamante, secretario de Desarrollo Económico en Tijuana. Vamos a pedir en este momento al licenciado Manuel Ferrer López nos dirija unas palabras de bienvenida. Claro que sí, este día es un honor para nosotros recibir a la máxima autoridad de la ciudad de Tijuana, doctor Jorge Astiazarán Orti, a la delegada del centenario, Miriam del Sol. Es un proyecto y queremos que ese proyecto aquí en la escuela llegue y se quede y trascienda con ustedes y con sus familias. Sabemos de antemano, está muy manejado ya en la prensa nacional, que somos de los primeros lugares en obesidad infantil y problemas de obesidad en general. Baja California no es la excepción y este proyecto precisamente combate este gran problema. Entonces, gracias por darle realce este día al inicio de ese programa aquí en la escuela y hacer la siembra simbólica de la primer cultivo que se va a hacer. Gracias, alcalde de la ciudad, y enhorabuena por habernos tomado en cuenta y estar con nosotros este día. Felicidades y de antemano gracias a nombre de los alumnos y maestros de esta escuela. Muchas gracias. Muchísimas gracias, director, por sus palabras y vamos... Me da muchísimo gusto estar aquí en la 89, pero sobre todo me da más gusto el recibimiento, de veras que dan ganas de regresar. Y los felicito por este nuevo proyecto único en la ciudad, en que van a, ahora sí que echarle ganas con un huerto urbano, que no solamente les va a servir como proyecto de escuela, sino después, a lo mejor alguno de ustedes, me dirán que se lo lleven a su casa, porque es una forma de que se puedan comunicar. Yo quiero agradecerles su paciencia, el hecho de que sus maestras y sus maestros los hayan formado, que sean tan ordenados, que se porten también. Y ya no les quiero echar más rollo porque están cansados de estar ahí. Muchas gracias y vamos a ver el evento. Cuídense mucho, gracias. El proyecto en sí se llama Suma de Sembrar y Pues Aquí Mejor Vivir, que está fondeado por el Fondo Pro Juventudes 2015. Son dos partes. La primera parte se llama Suma de Sembrar y consiste en explicarle a los alumnos que esta es una forma de cultivar. Aprenden a cuidar el medio ambiente, aprenden que el suelo es importante y que deben de saber de dónde viene lo que consumen. Esa es la primera parte, la enseñanza es doble, entonces aprenden a cultivar y al mismo tiempo aprenden a cuidar el medio ambiente. La segunda parte, que es Cocínate un Mejor Vivir, nos lleva al proceso de culminación al cultivar, pero previo a eso damos unos talleres traemos un nutriólogo, habla con ellos, les enseña cuáles son los hábitos correctos alimenticios. Entonces esas son las dos partes, y culminamos cosechando lo que estamos sembrando y les damos una degustación a los alumnos. Lo que queremos es que continúe y que los mismos alumnos se apropien del proyecto. Entonces pasamos a hacer tomate. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Va a tomar el vasito de esta forma. Ya tiene un corte. Va a agarrar la palita. La va a insertar de esta manera. Y entonces va a jalar una más. Vamos a plantarla. Y vamos a cubrirla con la palita. No sé qué tan buena mano tengo. Esperemos que sea bueno. Lo que están sembrando son tomates cherry. Mata la varita. Mira.
primeros terminados que sembramos, que eran alrededor de 15 días. Vamos a revisar que esté ahí. A ver si prendió, ¿no? Sí. Esperamos su visita para. La... ¿Bien? Muy bien. No, y a la cocinada también. Eso, eso. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Lunes. Necesito que tú le des para mí. Para mí, para mí.